toca en esta serie de Dios y la creación el versículo 20 y 21 con la, el quinto día de la creación y dice así el versículo 20 y 21 de Génesis capítulo 1. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Quiero como lo hemos visto anteriormente y en toda esta serie, que observemos y notemos claramente, cuidadosa, minuciosa y detalladamente, porque las palabras en el libro del Génesis, principalmente en los primeros tres eh, capítulos, ya no restando la importancia a los primeros dos, que es importantísima las palabras originales y la forma en la que el Espíritu Santo nos describe. Noten ustedes, ¿verdad? que cuando dice la Biblia, dijo Dios, produzcan las aguas, Dios pudo haber dicho que sean los peces, que sean las ballenas, ¿correcto? Que sean esto, pero él aquí Dios a la a las aguas les da una orden para que del agua se produzcan los animales acuáticos y toda la vida marina que existe en los mares y en los ríos. Esto es muy importante, porque en el libro del Génesis hay diferentes palabras para entender lo que es la creación de la nada. O sea, la palabra vara que dijo en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra crear en el versículo 1 es vara con B de burro. Vara que significa crear de la nada ex inilo. Lo que confirma Hebreos 11:3 dice: Porque Dios creó de lo que no existía, lo que existió. Muy bien. Hay otras cosas que Dios no creó de la nada, como las estrellas y como el sol en los seis días de la creación. Ellos ya existían, lo vimos en la clase anterior, porque el sol y las estrellas fueron puestos en movimiento, como dice el versículo 14. Luego dijo Dios, haya lumbreras, esta palabra es ponerlos en movimiento. O sea, ya existían antes de que comenzara Dios la recreación de los seis días de 24 horas en los cuales tú y yo actualmente vivimos. Entonces, muy importante, y ahora claro que la ciencia demuestra, ¿verdad?, que de las aguas provinieron desde luego, como lo vamos a demostrar a, más adelante, a través de la biología, las, la, los, la, la, la vida marina. Produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes tanin Apunte esta palabra porque ahorita la vamos a ver inmediatamente. Conté de tío, tanín. Porque es importante cómo se tradujo en el Antiguo Testamento. Se tradujo monstruos y lo vamos a ver más adelante. Que también se tradujo serpientes y también se tradujo en la palabra Leviatán. Y estas palabras tienen un significado oscuro cuando las dejamos superficialmente y cuando las comenzamos a investigar. Nos vamos a sorprender como lo vamos a hacer a continuación. Creó Dios los grandes monstruos marinos. Desde luego aquí están involucradas las ballenas. Y todo ser viviente, y esta palabra ser viviente o esta frase es Nepech Chaí. Como suena Nepech Chaí, que significa seres con alma. Seres. Con alma, los animales tienen alma, los peces tienen alma, las aves tienen alma. ¿Qué quiero decir con esto? La única diferencia, me voy a adelantar, entre los peces, las aves y la vida marina es que no tienen espíritu. Porque la diferencia entre el ser humano y la demás creación de Dios es que tienen alma. Y al decir que tienen alma, significa, tú veas a los delfines cómo responden a las emociones humanas. El alma involucra los sentimientos, las emociones y la voluntad. Tú puedes meterte en una jaula de leones y ellos te tienen que, se someten al látigo del, 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 del entrenador o del domador. Tú ves a los perros que mueven la cola, se entristecen si el, el, el dueño muere. Hay perros que van a la tumba a morirse con el amo. Tienen sentimientos, te dan expresiones. Y la mayor parte de los elefantes son inteligentísimos, o sea, los animales, los peces sienten, sienten sin tener conciencia de su existencia. Eso es el alma, es muy importante todo esto. Entonces Dios dijo que todo ser viviente se mueva, que las aguas produzcan según su género y toda ave alada según su especie y vio Dios que era bueno. Muy bien, la palabra producir, que es la que comienza nuestro estudio, produzca las aguas, es la palabra redsu sheretz en el hebreo, que significa que todos los animales y los seres vivientes tienen alma, o sea, salieron del agua. La palabra monstruos tanim se encuentra varias veces y vamos a abordar inmediatamente esta palabra tan importante. ¿Y por qué se tradujo, si es el original también, por qué se le dio otras connotaciones de acuerdo al contexto donde se escribió? Veamos, por ejemplo, Éxodo capítulo 7, versículos 11 y 12. ¿De qué manera se tradujo aquí la palabra tanín, que aparece como monstruos en Génesis 1, 20 y 21? Dice Éxodo 7. 11 y 12, cuando está Faraón enfrente de Moisés. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se convirtieron en tanín. ¿Cómo se tradujo? Culebras. Monstruos. Una traducción culebras, otra traducción, vara de Aarón devoró las varas de ellos. Vamos a descubrir más adelante que esta palabra tanín, cuando decimos monstruos, estamos hablando de algo, ¿verdad?, aborrecible, abominable, no solamente por el tamaño, sino que se esconde detrás y la connotación de esta palabra en el original hebreo, algo todavía un poco más oscuro. Sabemos que... Durante los días de la creación, al final Dios dijo y vio Dios que todo era bueno. Y todo esto se pervierte cuando los primeros padres de nosotros, Adán y Eva, rechazan a Dios y le dicen, no queremos tus leyes, déjanos gobernar a nosotros, déjanos decidir nosotros qué es bueno y qué es malo, participando del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no comas de ese árbol, porque en ese momento vas a morir, ¿qué estaba diciéndole Dios? Si tú participas del árbol del conocimiento del bien, y no solamente del bien, o no solamente del mal, había una mezcla en ese árbol entre la verdad y la mentira, entre el bien y entre el mal. Y esto es muy interesante, porque en ese momento Dios le estaba diciendo, si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a comenzar a decidir. Ustedes qué es el bien y qué es el mal. Y no quiero que ustedes determinen qué es bueno y qué es malo. Yo soy dice Dios el que es, el que determino qué es bueno y qué es malo. Vayamos ahora al libro de Job capítulo 7. Seguimos viendo cómo se traduce la palabra tamim. Esto es interesantísimo y por qué se tradujo de esta manera y lo vamos a ver al final. Dice en Job capítulo 7, versículo 12. Y dice así, ¿soy yo el mar o un tamín? ¿Cómo se tradujo aquí? En la Reina Valera 1960, que es la que uso yo, se tradujo monstruo. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? O sea, en este momento Job está apelando para que pueda realmente entender que él no era una criatura que había sido rechazada por Dios después de la creación y después del pecado, desde luego. Y veamos ahora en el Salmo 74, Salmo 74, versículo 13 y 14, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos. Aquí es otra vez la palabra tanín, traducida monstruos pregunta ¿Que alguna vez en la historia Dios destruyó ballenas o mató a las ballenas? Nunca, ¿verdad? En el diluvio la vida marina subsistió. Pero la vida terrestre, todo donde había aliento, murieron. Entonces, aquí está interesante en este pasaje, ¿de qué se trata? De que algún día Dios quebrantó los monstruos de las aguas. ¿Qué monstruos? ¿A qué tanín se está refiriendo? Magullaste la cabeza del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. ¿Quién es el leviatán? ¿Quién es esta, esta, esta palabra que se usó? ¿Qué es la misma en el hebreo? Levia, levia, leviatán. Que está hablando de un monstruo pero que vive en el mar. Bueno. Si seguimos nuestra investigación, lo vamos a descubrir. Salmo 91, versículo 13. Sobre el león y el áspid pisarás. Salmo 91, 13. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Y aquí se tradujo la palabra dragón, tanín. A ver, ya tenemos aquí tres connotaciones. Monstruos. Monstruos marinos, culebras o reptiles y dragones, traducidos con la misma palabra. ¿Por qué? Porque en el hebreo cada palabra tiene cuatro, cinco, seis, siete y hasta ocho sinónimos, y dependiendo el contexto en el que encontremos en la Biblia podemos descubrir qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere transmitir. En otras palabras, estamos profundizando bastante ahorita en este aspecto para entender desde el principio a qué monstruo se refería Dios y en, en donde se refiere a Ballenas en el capítulo 121 del libro del Génesis. Ahora vayamos ya para poder entender esto a Isaías 27. ¿Qué es lo que están descubriendo ahorita ustedes? Que la revelación de Dios es gradual. Dios comienza revelándonos algo así, miren, chiquito, y mientras tú sigues estudiando, se va abriendo. Y mientras sigues estudiando, se va abriendo. Y mientras sigues estudiando, el camino del justo es como la aurora, que va en aumento, dice Salomón en Proverbios, hasta que el día amanezca. Entonces, así es como el Espíritu Santo trata con nosotros. En Kinder te enseñan aritmética. En segundo año, tal vez ya sumas. En tercer año, ya multiplicaciones y hasta divisiones. En cuarto año, te enseñan otra cosa. En sexto año, ya pasas a la secundaria a aprender álgebra. Pasas a la preparatoria a aprender álgebra, este, o, álgebra ecuacional, o eh, logaritmos, etcétera, etcétera, o enigmas, o eh, cosas eh, más ocultas de la, de la infinitud de las matemáticas. Y tiene que ser todo gradual. Llegaste a una, una eh, clase de japonés, esta es la A, la B, la C, la C, y todo es conforme vayamos nosotros aplicándonos al estudio de la materia que quer queremos nosotros aprender. Así es la Biblia. Tenemos nosotros que entender esto, los que aman la Biblia y el estudio de la Biblia y se aplican a la Biblia, cosas que ojos no han visto ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para tu vida porque tú le amas con todo tu corazón y quieres saber más de Él, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y la forma como Dios actúa sus caminos no son como nosotros actuamos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos más altos que los nuestros y los caminos de Dios son diferentes y mucho más grandes, incomprensibles muchas veces a la mente limitada y al intelecto finito con el cual nacimos. Muy bien, Isaías 27. En aquel día, está hablando Dios ya de la consumación de su plan al final del tiempo. Ese día o en aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán. Serpiente veloz y al leviatán. Serpiente tortuosa y matará al dragón que se encuentra en el mar. Al dragón que se encuentra en el mar. Ustedes saben que la Biblia compara a Satanás en Apocalipsis capítulo 12 como el dragón y se le llama a Satanás el diablo, que significa el que acusa. Satán en el hebreo significa adversario o enemigo. Esos no son los nombres del diablo. De, de, su nombre es Luzbel, Lucifer. Isaías 14 del 12 al 14. Es el nombre original de él. El diablo y Satanás son títulos de él. Como le presento al doctor Mario Pérez. Él no se llama doctor, es un título. Su nombre es Mario, apellido Pérez. Entonces cuando hablamos del diablo, estamos hablando de alguien que acusa, pero estamos hablando de un querubín caído que controla el mundo a nuestro alrededor invisible y están debajo de él principados, gobernadores y una hueste de soldados rasos que tiene que se llaman demonios, huestes espirituales en Efesios 6.2. Entonces cuando nosotros vemos que al diablo se le llama el dragón, nos ponemos a preguntarnos, ¿existió en la historia los dragones? ¿De dónde salió la palabra dragón? Porque no hay ningún fósil que haya existido ni en la paleontología ni en la arqueología de dragones. Entonces, ¿de dónde salió? ¿Por qué en Japón se le llama el dragón rojo a los Japo al, al, este, al emperador japonés? y a todo el séquito que tenía el Japón de emperadores anteriormente también. Y porque ellos en Japón adoran el dragón. Y nos podemos a buscar en la historia, métete internet, origen de los dragones, no vas a tener respuestas. Y la respuesta es la siguiente. Cuando en Génesis capítulo 3, la Biblia dice, y la serpiente, que era la más astuta de todos los bema, o sea, de todos los animales que Dios había creado, Vemos nosotros que esta supuesta serpiente no podía ser un animal común y corriente por lo siguiente. Los animales que Dios creó, el que tú me quieras mencionar, borrego, león, jirafa, ballena, en el mar, en las aves, ningún animal tiene conciencia de Dios. Nunca encontrarás un grupo de conejitos, te alabaré, te alabaré, ¿verdad? Menos de changos ni muchos de los parientes, usted dice que vienen del chango de Chita, tampoco, ¿verdad?, que hayan adorado a Dios. No hay conciencia de Dios más que en el ser humano. Es lo significa a su imagen y semejanza. Muy bien. Entonces cuando la Biblia dice en Génesis 3.1 que la serpiente era más astuta, ¿cómo sabemos que no era un animal? Ni era una serpiente, porque cuando se acerca a la mujer... Él le dice la serpiente a Eva, serás como Dios. Los animales no tienen conciencia de Dios. Entonces, esto no era una serpiente común y corriente. Tenía un conocimiento que ningún animal creado tuvo jamás. Entonces, aquí hay un misterio escondido detrás de esa serpiente en Génesis capítulo 3. ¿Quién era realmente esa serpiente? Y la Biblia nos los dice, ¿verdad? Después en, la, en el Apocalipsis 12, la serpiente antigua, el diablo. Satanás, el dragón que engaña al mundo entero. Génesis, Apocalipsis 12, 8. Entonces, la Biblia nos va revelando poco a poco quién se encuentra detrás de todo. ¿Quién era esa serpiente en el jardín del Edén? Era Satanás, tal vez escondido detrás de un reptil, pero no era un reptil por la forma en la que hablaba, se expresaba y caminaba, convencía y tenía conciencia de la divinidad. Entonces aquí no hay ninguna duda de que no era una serpiente común y corriente, simplemente que hablaba. Muy bien, esta palabra que se usa en Génesis 3.1 no es la palabra que se usa para los reptiles comunes y corrientes que se usa después en la Biblia. La palabra que se usa en Génesis 3.1 es hashash. Hashash. Y hashash era el más astuto de todas las serpientes que hay en el huerto del Edén. Y esa palabra significa ser luminoso. Ya nos vamos acercando un poquito más. Y cuando encontramos en Isaías 27 que hay tres sinónimos para Satanás. Se le llama el leviatán, se le llama una serpiente veloz y se le llama serpiente tortuosa junto con la palabra dragón que vive en el mar. Y esto es importantísimo, interesantísimo, porque un dragón, escúchame con cuidado, un dragón es una culebra con patas y con alas. Godzilla. Godzilla es exactamente la representación de lo que es un dragón. Es una serpiente con patas y con alas y que vuela. Y entonces el Espíritu Santo usa aquí estas palabras, Leviatán, porque siempre se la asocia con el mar. Y cuando estudiamos el capítulo 1 del Génesis, versículo 2, nos dimos cuenta que en el capítulo 1 dice: Dios creó los cielos y la tierra, y los cielos, y la palabra tierra es Eretz, tierra seca. Y en el versículo 2 del Génesis aparece: y la tierra estaba desolada y vacía. En el hebreo, Tohu Bohu 2. Tres, y estaba llena de tinieblas. ¿De dónde salieron las tinieblas? Y cuatro, aparece la tierra cubierta de agua. ¿Cuándo se envolvió en agua la tierra? En el Así no la creó Dios originalmente la tierra, eh, la creó seca. Y después aparece cubierta de aguas que Dios tiene que separar las aguas para crear la atmósfera y que quede la, eh, dos terceras partes de océanos y una tercera parte de tierra seca en el planet, planeta que habitamos. Entonces nos damos cuenta que se menciona en quinto lugar en el versículo 2 de Génesis 1 abismo. Y las tinieblas cubrían el abismo. Y en el Nuevo Testamento, la palabra tinieblas, la palabra abismo desolado, caótico, vacío, siempre están asociadas con el pecado. Entonces algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2 que hizo que la tierra donde tú y yo habitamos ahorita tuviera que ser vuelta otra vez a ser renovada para que el ser humano la ocupara y quitarle a Satanás las llaves que él tenía de este planeta antes que nosotros porque desde este planeta planeó Satanás el pinochetazo planeó el golpe de Estado contra Dios y dice en, Gene, en, en Isaías 14, 12 y 14, subiré. ¿Qué significa subir? Que estaba abajo. ¿Y de dónde estaba? Lo dice ahí. Subiré más allá de las estrellas y los cielos. Las estrellas, el sol y la luna, existían antes de Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 simplemente Dios los puso en movimiento, pero el universo fue paralizado con la rebelión satánica de los ángeles contra Dios. Aquí en la tierra comenzaron a habitar y aquí comenzaron la raza preadámica antes que nosotros. Dios tuvo que juzgar el mundo y renovarlo en el versículo 3 del libro del Génesis, cuando Dios dice que sea la luz. ¿Por qué la luz? Porque antes estaba el universo envuelto en tinieblas. Y Dios dice en 1 Juan capítulo 1, es luz y ningunas tinieblas hay en él. Ven cómo precepto sobre precepto, línea sobre línea. Comparando la suma de tus palabras, dice el Salmo 119, es la verdad, comparando versículo con versículo y dentro de un contexto tenemos y podemos armar una buena y sana doctrina. ¿De dónde vienen los grupos de los cultos y las sectas? De que realmente tienes más evidencias que ellos para demostrar que lo que están hablando son incoherencias o sacadas fuera de contexto. ¿Ven por qué tenemos que defender la Biblia? porque tenemos que presentar con mansedumbre la esperanza que hay en nosotros, porque para eso somos estudiantes de la palabra de Dios, y ahorita el siglo XXI requiere de este tipo de cristianos. No salen de, ¿puede el cristiano tener tatuajes? ¿Puede el cristiano usar falda? ¿Puede el cristiano tomar vino? ¿Puede el cristiano dejarse el pelo largo? ¿Puede el cristiano usar chones? Por el amor de Dios. Ya salgamos, ¿verdad? Dios mío, santo, Jesús, María y José y el burrito que nos acompaña. Muy bien. Vemos entonces que detrás de todo esto en el fondo del mar se encuentra el abismo. En el fondo del mar se encuentra el abismo. Y el abismo, de acuerdo a los evangelios, por palabras de Jesucristo es la prisión no de los seres humanos, no de los ángeles, hasta después lo va a ser en Apocalipsis 9, la prisión del abismo es la prisión de los demonios. Ahora, los demonios son criaturas que es otro misterio en la Biblia. A mí me han preguntado en seminarios que me han invitado a compartir la palabra a los estudiantes, eh, de, ¿de dónde salieron los demonios? Los ángeles sabemos que fue una creación de Dios, etcétera, etcétera, pero los demonios de dónde salieron? Y muchos han confundido a los ángeles caídos con demonios, es una grave equivocación. Los ángeles caídos es una entidad espiritual completamente a los demonios. Los ángeles caídos no se meten a los seres humanos, los demonios sí pueden entrar a los seres humanos. Los ángeles caídos no perdieron sus cuerpos, los demonios son seres espirituales misteriosos que existieron antes que nosotros, que fueron condenados por Dios y que perdieron sus cuerpos y ahora ellos sufren, ahora sí que en Guanajuato les llama las almas en pena o los nietos de la llorona y les decimos de miles de cosas en las películas van apareciendo cosas que se aparecen y desaparecen son demonios el delirium tremens de los alcohólicos no es delirium tremens son demonios que se les aparecen verdaderamente como monstruos y un alcohólico verdad o un borracho eso es lo las, les llaman alucinaciones que no son alucinaciones es algo real en el mundo más allá de las cuatro dimensiones, que son demonios tomando forma como ellos quieren tomar. Los demonios pueden entrar, escúcheme con mucho cuidado, los demonios pueden entrar al cerebro humano. Y el conocimiento que los neurólogos tienen ahorita del cerebro, que es la neurología, lo que estudia el cerebro y su comportamiento, los demonios pueden, cada una de las neuronas, de las millones de neuronas que tenemos aquí, que es como un árbol dentro de nosotros, los demonios pueden desconectar una neurona de otra neurona y comenzar a robarle la identidad a un ser humano y hacerlo pensar que no es un hombre o que no es una mujer o volverte loco o provocarte ideas de suicidio o probarte, probarte ideas de adicciones y pueden manipular de tal manera la mente que cuando nos convertimos descubrimos en Romanos capítulo 12 versículo 2 que nuestra misión como cristianos es renovar nuestra mente. Porque es el campo de batalla entre el bien y entre el mal. Aquí en tu cerebro se encuentra el campo de batalla entre el bien y entre el mal. Aquí se libra la guerra del cristiano. Aquí en la mente. Y esto es lo que tenemos que transformar por medio de la renovación de la palabra de Dios. Y esto es lo que hace que cambie nuestra manera de pensar y que cambie tu persona y que te quite lo macho camacho y que te quite la dictadura en tu casa y el matriarcado en tu casa, que te quite las adicciones del sexo, de las drogas, de la homosexualidad y todas las malinformación y deformaciones que la identidad del ser humano ha perdido por las telenovelas, por las películas, por las revistas, por la presión de los medios de comunicación y venimos a la Biblia y Dios quiere volver otra vez a renovar y a restaurar lo que él quiere que seamos para él, santos en toda nuestra manera de vivir. Porque la única manera de ser feliz es imposible viviendo en pecado, imposible ser feliz. El pecado es causa de la amargura de la, del estrés de la incredulidad de la decepción de la frustración de las desilusiones de que ya no quieres vivir todo es el resultado de tu mente que está siendo gobernada gobernado por tu mente la santidad paz gozo eh, eh, dominio personal paciencia tranquilidad visión seguridad esperanza y aquí les pongo el camino de la bendición y de la maldición. De Deuteronomio 11, 20 al 30. Escoge tú, dice Dios, qué camino quieres seguir. Escoge la vida que quieras seguir. Ahí está delante de ti. Tenemos el libre albedrío para escoger qué camino podemos escoger. ¿Quieres seguir amargado? ¿Quieres seguir amargada? ¿Quieres ir acostándote con todos tus novios? ¿Quieres cometer adulterio en el matrimonio? ¿Quieres traicionar a tu esposa? ¿Quieres traicionar a tu esposo? Recuerda una cosa. Cada acción que tomes tiene consecuencias. Para bien o para mal. Tú decides aquí qué acción y qué decisión vas a tomar. Voy a ser fiel a mi esposa. Me voy a mantener virgen hasta el día de mi matrimonio. Voy a tratar de vivir una vida santa delante de Dios. Voy a cuidar mi cuerpo. Le voy a dar ejercicio a mi cuerpo. Por lo menos tres litros de agua diarios. Quiero mi cuerpo llegar a. Quiero conocer a mis nietos que crezcan y todo. Tenemos nosotros la decisión de vivir como querramos vivir. Y de las consecuencias que se derivan de nuestras acciones, somos agentes morales responsables. Muy bien. La teoría de la evolución enseña, ¿verdad?, que la primera vida animal en los océanos fue algo parecido a una amiba. Es lo que enseña la teoría de la evolución. Y los maestros de tu escuela. Pero la Biblia, la Biblia nos revela que Dios creó primero las criaturas mayores. Veamos algunos ejemplos. Las ballenas pesan 150 toneladas en promedio. Las ballenas. Las ballenas son mamíferos. Y hasta ahora no se ha encontrado un solo fósil de, 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 de ninguna criatura a medio camino entre un mamífero terrestre y uno marino. No se ha encontrado un solo fósil, una sola mutación entre un animal marino y un animal terrestre, porque la teoría de la evolución lo enseña. Y esto que estoy compartiendo con ustedes, lo he compartido con científicos. Con ateos, con psicólogos, con psiquiatras en Ecuador, en Guayaquil, en, 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 en Panamá, en Costa Rica, donde nos han invitado en universidades demostrándoles las asombrosas evidencias y la estupidez de la teoría de la evolución, que es una marihuanada, como siempre lo he dicho. Todos los mamíferos marinos son absolutamente diferentes el uno del otro. Por ejemplo, las ballenas son completamente diferentes de las focas. Las focas son completamente diferentes de los delfines y de los elefantes marinos. Cada especie dentro del mar se adapta particularmente a la vida que Dios puso en el cuerpo de la ballena, en el cuerpo la, la ballena, no nada con la rapidez de un delfín. Los, las ballenas no tienen el sentimiento con los seres humanos que nos siguen, que nos obedecen. Ves tú a los, a los sea worlds que hay en el mundo y ves… Los espectáculos del fin que los hacen brincar y le hace así la persona y obedecen, ¿verdad? Son completamente diferentes en inteligencia que las focas, que los pingüinos, etcétera, etcétera. Y vean, por ejemplo, lo siguiente: el oído y el ojo de una ballena son bastante diferentes de un mamífero terrestre. El oído y el ojo de las ballenas son diferentes a cualquier animal terrestre. La mamá ballena. Posee un sistema muy ingenioso para darle leche a su bebé. Nunca te has preguntado, ¿verdad? ¿Cómo en el mar no se ahogan los bebés? ¿Cómo, con, cómo se conecta la, la mamá ballena para darle leche, como mamíferos que son, a su bebé? Bueno, es que el hocico del bebé Dios lo creó para que se ajustara herméticamente con el cuerpo de su mamá de manera que no se pudiera mezclar el agua del mar con la leche de la mamá. Entonces, cuando el bebé se conecta con la ballena, así es como darle vueltas a una botella y cerrarla completamente. Por ejemplo, las botellas de vino vienen cerradas herméticamente, tú destapas una botella de vino y el aire comienza a entrar a la botella de vino. Entonces, tú te sirves una copa de vino, se baja como a la mitad, de, bueno, no, 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 no tomes tanto, ¿verdad?, <laughs> Que no me esté proyectando, ¿verdad? Es <laughs> una broma. La tercera parte, entonces va a quedar oxígeno. Y entonces, si tú dejas de tapar la botella de vino, se comienza a oxidar. ¿Por qué? Porque ya tiene un vacío la ballena. No, ya no tiene el vacío que tenía cuando fue puesto el tapón. Entonces, ahora te venden, ¿verdad? En todas, en todas las vinaterías, las licorerías que si te, tú tomas la botella de vino. Tú le, le, la, la tapes y le saques el aire a la botella de vino y te dura tres cuatro días máximo con buen sabor. Una botella de vino no dura más de tres o cuatro días. La tienes que tirar o te la acabas en los tres o cuatro días o la tiras porque es lo máximo que aguanta el oxígeno dentro de la botella. Entonces, este hermetismo que existe, eso existe también en el hocico de los bebés de las ballenas. Se pegan tanto que no hay absolutamente ninguna partícula, ni una gotita insignificante del mar que se meta ahí porque así es como Dios lo creó. Su tráquea se prolonga por encima de la garganta de la mamá de manera que la leche no se pueda ir a sus pulmones. Este sistema de la ballena no lo tienen las focas, no lo tienen los pingüinos, no lo tienen los, los mamíferos terrestres, no lo tienen los canguros, no lo tiene ningún animal fuera de la ballena que Dios creó. Y este sistema ha sido perfeccionado de tal grado que la mamá, verdad, como del bebé, nunca hubiera habido o sabiera hubiera podido haber una evolución gradual de pasar de la vida del mar a la vida terrestre, como enseña la teoría de la evolución. Veamos algunos ejemplos de la variedad de la vida marina. Existen 100.000 especies de molúsculos vivos, más de 100.000 moluscos vivos, más de 35.000 crustáceos, o sea, cangrejos, que son completamente diferentes a todos los animales cerca del mar. Y existen más de 25 mil peces vertebrados diferentes los unos de los otros. Qué impresionante la creación de Dios. Los moluscos varían de tamaño, desde los caracoles pequeños hasta un calamar gigante de 20 metros de longitud. Y el sistema que tiene un cangrejo y que tiene un calamar son completamente diferentes, pero los dos son moluscos. Las almejas con un peso de 15 gramos, hasta la meja australiana de 230 kilos, que pueden ahogar a un nadador. Esto es lo que Dios ha creado. Los cangrejos pueden ser tan pequeños para vivir en mejillones. Y hasta el cangrejo gigante japonés, que es el más grande, es el cangrejo japonés araña, así se le llama, mide un metro y medio de diámetro. El pez más, más pequeño que existe en el mundo es el pez gobi, enano. De las Filipinas tiene menos de 3 centímetros de longitud. El mayor es el tiburón ballena que pesa 15 toneladas, el doble de lo que pesa un elefante de la África. La teoría de la evolución es incapaz, señores maestros que nos acompañan, de explicar miles de rarezas como la anguila eléctrica que caza a su presa por medio de un radar emitiendo choques eléctricos de 300 voltios. No lo tiene nadie más que para su subsistencia y sobrevivencia la, la eh, anguila eléctrica. El caballito del mar, el macho pone 200 huevos en su bolsa. Un caballito del mar, ninguna otra especie lo hace. El cangrejo ermitaño sube a las palmeras con sus pinzas, abre un agujero en los cocos, los golpea y con otras pinzas especiales saca la carne del coco. Así lo diseñó Dios. Si no tuviera estos dos tipos de pinzas, se moriría de hambre. Pero como se sube a las palmeras, tendría que tener la forma de sobrevivir a través de los cocos con una especie de pinzas especiales que no son pinzas inglesas y con las que puede él sobrevivir. El sonar del delfín, el radar de los delfines para detectar cualquier obstáculo en su camino y su increíble amistad con los seres humanos. No las tiene las ballenas, ni las focas, ni los pingüinos, ni ninguna otra reza en el mundo marino. El pez Mugil, en las playas de California, pone sus huevos en la tierra, cuando la marea es alta durante la noche en una luna llena. Estos huevos tienen exactamente el intervalo de tiempo de dos semanas para incubarse. Y estos huevos, antes que la siguiente marea venga, abra los huevos y los arrastre hacia el mar. ¿Quién le puso a este pez mujil en la capacidad de su inconsciencia programar la, eh, la hueva para que pudiera la marea tener el tiempo exacto en el que mientras se hace así para atrás no pueda arrastrar sus huevitos hacia el mar, en el tiempo exacto para que nazcan toda su descendencia? El pez arquero, han oído ustedes hablar de él, que apuntando debajo del agua el pez está una rama y avienta un chisguete, o ustedes saben que si tú te pones debajo del agua, la refracción es diferente. Ya no puedes ver directamente porque la, el agua te hace que te distorsione y veas chueco. Entonces, el pez arquero, ¿cómo puede tener ojos que puedan aventar el chisguete y hacer esto y tumbar una lagartija de un árbol para poder comérsela? ¿Quién le puso esta capacidad de corregir automáticamente el efecto de la refracción de la luz al pasar por el aire, el aire del agua? Y así vemos todas las maravillas, los cielos cuentan la gloria de Dios y la creación de Dios nos muestra que hay alguien superior con una inteligencia y que es imposible la tontería de la, de la teoría de la evolución. Y terminamos en el versículo 2 de Génesis capítulo 1 y dice la Biblia pasando rápidamente a las aves, Génesis 1, 22. Y Dios los bendijo diciendo, fructifiquen y multiplíquense, llenen las aguas de los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Las aves fueron creadas también, completas desde el principio, recibiendo inmediatamente la orden de multiplicarse. Pero la teoría de la evolución enseña que las aves descienden de los reptiles. Sin embargo, no han contestado, mis queridos personas, amistades, evolucionistas, las siguientes tres preguntas elementales, mi querido Watson. Como decía Sherlock Holmes, el detective inglés. Número uno, ¿cómo pasaron los peces de escamas a tener plumas? Virgen de la Macarena. Dos, ¿cómo se transformaron de sangre fría a sangre caliente? Y tres, ¿cómo empezaron los reptiles a practicar el vuelo, por el amor de Dios, saltando de un acantilado o de la quebrada de Acapulco? Es interesante que la palabra para aves en el hebreo, se las voy a dar al que le interese es la palabra Edenrique, enrique W P de papá H Eup, es la palabra hebrea para aves, incluye a todos los insectos voladores, a los mamíferos voladores, o sea, a los quirópteros y a los reptiles voladores o a los pterodáctilos. Todo esto implica la palabra hebrea que se tradujo para aves. Vemos pues a través de todo esto que se encuentra la sabiduría, el poder y la inteligencia de un creador que siendo el creador de los cielos y la tierra, cuando creó el universo, cuando no existíamos nosotros, cuando no existían los ángeles, ni los querubines, ni los serafines, Dios en su mente, antes de crear las billones de galaxias y las maravillas de la velocidad de la luz, y las leyes cósmicas, y la primera y la segunda ley de la termodinámica, y las leyes de la gravitación, antes que nada, Dios en su mente tenía la cruz. La idea de la cruz estaba en la mente de Dios antes de que Él criara el universo. Las galaxias, las estrellas, los cielos, los tronos, los principados, todo fue creado por el Hijo de Dios, con el propósito de que todo le perteneciera a Él y que Él fuera el centro, el núcleo del programa y de la sabiduría y del amor de un Dios, creador de todas las cosas, junto con su Hijo Jesucristo. Y ese creador, ese creador y esa idea, por eso dice, en el principio era el verbo. La palabra verbo es la palabra en la gramática que lleva al sujeto a la acción. Juan corre mucho. Juan es el sujeto, corre es el verbo, mucho sería el predicado. Entonces, cuando dice en la Biblia, en el principio era el verbo, está hablando desde el principio la acción de Dios para el universo estaba en su hijo. Y este hijo estaba con él y este hijo vivía con Dios. Y él fue el que inició todo. Ese hijo bajó hace dos mil años a meterse al embrión de una virgen. Dios entró a un embrión. Se metió a un embrión Dios. Esto nos vuela la, las neuronas del cerebro. Se mete a la parte más pequeña, microscópica, donde comienza la vida, el creador. Y ahí dentro de nueve meses se esconde Dios en la matriz de una virgen, de una muchacha. Ahí estuvo los nueve meses Dios escondido. Y cuando Él nace, nace en el lugar más pobre que pueda haber, en un pesebre. Vive como carpintero. Comienza a enseñar el camino, la verdad y la vida a los seres humanos. Y comienza la maldad de los seres humanos. Se desemboca contra su persona. Él nunca vendió drogas. Nunca mató a nadie. Nunca robó a nadie. Nunca dijo una mentira. Siempre amó. Siempre sanó. Siempre abrazó. Fue misericordia. Fue compasión. Fue humildad. Fue esperanza. Y los seres humanos agarramos a ese hombre. Que era el epíteto. Y era el simbolismo de todo lo que acabo de mencionar. Y lo colgamos en una cruz y le gritamos que era un criminal, sin serlo. Es juzgado como un criminal injustamente. Y él desde esa cruz nos dice que nos ama. Te amo, dice Dios. Mira lo que me has hecho. Y desde esa cruz... Te pido le pido perdón a mi padre que te perdone y te acepto si tú me haces con todo lo que eres lo malo y todo lo que me has hecho te acepto que vengas en esta tarde que te estoy hablando a mí te recibo como mi hijo y como mi hija si aceptas mis palabras y mi muerte en tu lugar en esa cruz quisieras tú en este momento invitarlo a tu corazón de tal manera amó dios al mundo de tal manera que nos dio a su hijo no hay mayor amor que el que da su vida por los amigos. Para que si tú crees en Él en esta tarde y te arrepientes de tu vida y le das la oportunidad que entre a tu vida, Él te dé la vida eterna y el propósito y el significado que tu vida no tiene todavía y que no lo tendrá mientras no entiendas que sin santidad nadie verá a Dios. Te damos gracias Señor por tu palabra en esta tarde. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de su Hijo entre los muertos. Gracias porque por medio del conocimiento de su Hijo hemos podido nosotros ser transformados para una herencia incorruptible, inaccesible, guardada para todos nosotros, que somos guardados por el poder de Dios. Mediante la fe, gracias, Padre, por las inmensas promesas que nos has dejado en tu palabra, más de ocho mil promesas que hay en la Biblia son todas para nosotros para que las hagamos parte de nuestra vida diaria y entendamos que separados de ti nada podemos hacer. Dile a Jesús en este momento que Él te está tocando a las puertas de tu corazón, si no lo has recibido. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste con tu vida, con tu sangre, por todo lo que yo he hecho en mi pasado. Reconozco que no merezco tan grande salvación y que no tengo el poder de cambiar si tú no entras primero a mi vida y me das el poder de poder cambiarme en otra persona, la persona que tú quieres que yo sea. Creo que a los tres días te levantaste de la tumba y te invito en este instante como mi Señor y mi Salvador. Gracias por darme hoy la vida eterna, el perdón de mi vida y aceptarme como tu hijo y como tu hija en la familia de Dios. En Cristo Jesús, amén. Gracias a Dios por este libro maravilloso. Gracias a Dios por la Biblia. Gracias por la Biblia, Señor. Gracias, Padre. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Los que quieran pueden extender su mano hacia acá, como un símbolo simplemente que recibe la bendición, si no, no hay ningún problema. Que Dios bendiga tu vida y tu matrimonio. Que Dios bendiga el fruto que llevas ahora en tu vientre. Que Dios bendiga a tus hijos. Que Dios bendiga a tus padres. Que Dios bendiga el esfuerzo que haces en tu vida para trabajar y que Dios te guarde y te dé salud. Que Dios te guarde cuando salgas a la calle y que cada día que regreses a tu hogar, a tu casa, le digas a Dios gracias por mi familia, porque la familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado en esta vida. Que Dios te dé un espíritu de sabiduría e inteligencia que fortalezca tu vida interior. Que guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús para que no peques en contra de Él y que puedas transformar tu manera de pensar gradualmente en el énfasis y en la perseverancia que tú le des al estudio de la Biblia para que pueda el Espíritu Santo trabajar en tu vida interior y mostrarte las grandes maravillas y promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Que Dios guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Y que Dios te dé paz. En el nombre de Cristo les bendecimos. Amén.